mi bebé, hola mi bebé, llámame, 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 llámame. Buenas tardes, gente guapa, gente hermosa, gente de bien. Hoy estamos en un nuevo directinho de CatQuest 2. Voy a pasar al chatting porque tengo una mala noticia. No fue de casualidad, voy a subir un poco. Que no se ve al señor Keleto que está aquí. Que se le vea un poquito. Hostia, no he encendido las luces ni nada. Soy un desgraciado, voy a encender las luces. Bueno, contadme. ¿Qué tal vuestro lunes? Hoy es lunes, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? Ahora os explico. He pasado tweet por si le podéis dar un RT. También os digo, con los cambios que hemos hecho, no sé cuánta gente hay ahora mismo. Que si la habéis dado, pues perfecto. Si no, pues yo le dais y ya está. Voy a encender aquí. Esto para que veáis lo que hago todos los días, ¿eh? Que se me ha olvidado. Estas luces, yo creo que las pilas están ya. Mira, listo. Hoy hace un tiempo raro. Pues, Melende, literalmente yo he salido a andar. ¿Vale? O sea, ha sido como, venga, voy a ir a andar esta mañana, porque es como. Voy a hacer cosas de. Que estamos bien, hace dieta, pero coño. Salí a andar, hacer ejercicio, yoga, Pokémon Go, ¿vale? Salgo de casa. Y tal como salgo de casa, empieza a caerme gotas de lluvia. Y es como, me voy a cagar en todos un muerto. Así que nada. He salido a media orilla y me ha llovido. No he andado mucho, no me ha dado tiempo. O sea, es que ha empezado a llover fuerte encima, ¿sabes? Que es como. Es que me tengo que volver para casa. Es que me voy a empapar. De lluvia. Y entonces pues. Y lo que ha pasado, ¿vale? Yo he dicho, bueno, como. Bueno, hoy me he hecho una lista de cosas que quería hacer en el día de hoy, ¿vale? Desarrollo. Hola. Hola. Pásame. Hoy me he hecho una lista, ¿vale? De cosas que quiero hacer. Pásamelo. ¿Vale? Y una de ellas era. Yo justo llegando a casa dando un paseo con Chechu y Ale. Vale, pues está bien. Y eso, hola, Chechu y Ale. Yo lo que quería hacer hoy era preparar la serie de Demon's Souls para subirla a YouTube. Rollo, para que todos los días se subiera un vídeo. Y cuando estoy llegando ya casi al final del juego,
Resulta que se han perdido los últimos dos directos. Así que esa serie... No está, era esta mañana. ¿Qué era esta mañana? Yo no lees. ¿Cómo voy a leer si estoy aquí a la puerta vestida? Entonces, el Demon Soul pues no se va a poder subir. ¿Puedes venir un segundito? Sí. Ayúdame. Tengo que poner más comas. Bueno, a ver, yo te he entendido. No, si es que no lo leí. Pero Andrea es que no lo ha leído directamente. ¿Ya está? Sí. Si quieres, vete enseñando mi dibujo mientras. Está ahí. Ahí. ¿Te lo puedes pasar otra vez? Si es que ya me lo pasé. Su día. Aunque puede ser que lo haga, ¿eh? Que diga yo. O me lo vuelvo a pasar en directo, ¿sabes? Ya me paso la saga. Ya que me lo voy a pasar todo. O me lo paso yo. O que se lo pasa Andrea. Sería gracioso. Vale. Hoy. Voy a subir esto aquí. La temática del dibujo era Bayonetta. Yo el de ayer no lo he enseñado porque no lo hice. Al final no me ha dado la vida para hacerlo. Coño, tanta gente se ha pasado ya por TikTok. Claro. No he arrancado directo en TikTok. Ah, vale. Voy a arrancar directo en TikTok, gracias por recordármelo. Por cierto, TikTok. TikTok. Eres un mierda. ¿Por qué? Porque no tiene CatQuest como categoría. Te voy a poner que estamos haciendo videojuegos. ¿No tiene CatQuest como tal? No tiene CatQuest como categoría TikTok. Voy a colocar esto en un segundo mientras enseñas eso. Lo bueno es que quiero que se puede pausar. Mira, eso me gusta, que se pueda pausar. Así pues no me como la cabeza. ¿Pero te toca empezar con el Sekiro o con...? No. Primero me tengo que pasar los tres Dark Souls y ya después... Bueno, primero me tengo que terminar Resident Evil 8. El Village. Que no me lo he terminado todavía. Lo sé. Lo que no sabía era lo otro. Aunque también estoy en un no sé qué hacer, ¿eh? ¿Por qué? Porque el día 9, es decir, cuando el 9 de noviembre, cuando salga God of War, quiero que este canal sea casi monotemático de God of War, que sí. Estemos jugando hasta que nos lo pasemos. Me parece correcto, me parece bien. Entonces, para el día 9, lo suyo sería no tener ninguna serie abierta, a ver, tenerlas todas cerradas. O hacer un stand-by en caso de que no sea posible tenerlas cerradas justo para ese momento. Por eso me gustaría tenerlas todas cerradas. Ya. Rollo, el CatQuest 2 yo creo que lo podemos tener para el 9 de noviembre. Sí, intenta. Yo creo que sí. Resident Evil Village, segurísimo que sí. Me enseña ya el dibujo que me da cosa que llamar. Ah, coño, voy. El dibujo de hoy, cambiando de tema. Bayonetta, está guapísimo. A mí me mola un taco, la verdad, no os voy a engañar. ¿Es tu favorito? Está ahí con Jinx, ¿eh? Creo que están los dos muy guapos. No es muy largo, ya sé que no es muy largo el CatQuest 2. Por eso yo he dicho... Yo estoy en el final... Bueno, hostia, nos hemos desenfocado entero, ¿eh? Vale. En el final, Fe. Le voy a dar caña al Arceus, hostia. Ojo, yo tengo que jugar al Pokémon Arceus también, ¿eh? Hay alguien que debería jugar al Arceus. Sí. Tengo que ponerme. Y no soy yo. Voy a encender y apagar la luz, que esto es un truco que a veces funciona. Enfóquese. Toma. Ha funcionado. Y yo voy a ir a mear, que es que al final no he podido ir a mear, porque alguien ha ocupado el baño hasta la hora. No voy a decir que has sido tú. Pero no he sido. Me duele la rodilla, estoy mayor. Y no encuentro mi mando. ¿Esto está encendido? Para pasarlo... Es que yo tampoco me lo he pasado, ese es el tema. Creo que no he llegado ni a la segunda región. Ni nada. Voy a ir abriendo el juego, en verdad. Si te duele la rodilla... ¡Ha llovido! Hoy ha llovido. ¡Uy! Ah, claro. No debería... La estoy liando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué mando tiene el control?
Yo he estado en la playa, pero he completado... Uy, que esto tiene mucha voz. Acá has arrancado ya el juego, ¿visto? Lo he abierto. Muy buena, Centuya. Por cierto, sí, si podéis hacerme un clip de la que he liado antes. Por cierto, antes que tú no estabas, pero Centuya en su directo ha enseñado que está haciendo el Margostover. Oh. Pero que no lo ha subido a ningún lado, que lo está haciendo por fan. Mándame fotos, Centuya, mi amor. Aunque no lo subas, mándamelo a mí. Ay. Hola, Nightbot, ¿qué tal? Buenos días. Y eso, es que, claro, la has dado a arrancar el juego y yo ni siquiera he podido hacer la pregunta que quería hacer. Hazla con la musiquita de fondo. A ver, mi pregunta es... obviamente no voy a arrancar cuando termine, sí. Sin prisas, en tuyo. A ver, yo quiero... O sea, Village lo voy a terminar dentro de poco. Y lo que no quiero es terminar Village para arrancar Dark Souls para hacer un corte cuando empiece God of War. Vale. Entonces. Pues acabas Village y ahí te queda. Solo queda 21 días para acabar septiembre. Pero ¿qué dices si septiembre se ha acabado ya? ¿Cómo? Será octubre. Septiembre acabó ya. Acabó ya hace 10 días, Belén. Actualiza el calendario. Por cálculos se refiere a octubre porque quedan 21 días. Y eso. Que. A ver, no quiero que sea acabar Village, empezar Dark Souls para tener que cortarlo porque tenemos que jugar God of War, ¿vale? Sí. Entonces, quiero un juego que sea súper corto, rollo, se acaba rápido o empezar a jugar, rollo, meter más juegos de historia, no, sino más quiero, bien... Mira, te voy a responder, quiero jugar el Lanoir. El Lanoir, es que no sé cuánto dura el Lanoir. Ese yo creo que es corto. Vuelve a jugar al Demon's Souls. Que gracias no. Gracias por los me gusta. Gracias, Manu, por el me gusta en TikTok. Que no quiero jugar a Demon's Souls. A ver, queremos jugar a Demon's Souls. Que pero era no corto. Ahora. Meléndez, si me tiró un me con el Demon's Souls. ¿Cómo que era corto, desgraciado? Y gracias por el follow, Tomé. Pero si me tiró un me con el Demon's Souls, desgraciado, ¿cómo que corto? A ver, si haces directo, rollo yo, Juan, te lo paso. Claro. Si hago directo, rollo yo, Juan, voy a trabajar. Claro. Sí. No tengo vida, entonces. Lo mejor, A ver, entonces quiero meter... Muy buenas, Dito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Quiero meter más algún juego de historia que sea corto, muy corto. O ponernos en jugar Fortnite. Más Fortnite, sí. O más o meter de vez otra vez. Eso no, por con guía se pasa. Mira. Tenemos que hacer especiales de Halloween. Sí, eso es cierto. Entonces ya acabas eso y nos metemos con los especiales de Halloween hasta que llegue el día de God of War. A ver, Village, God of War es el 9 de noviembre, que ya ha pasado sí, Halloween. Sí. Me da sudo aquí, yo seguir con Halloween hasta el 9. Pero Village ya realmente entra en Halloween, ¿no? Yo quiero hacer un especial de Halloween. Sí, Andrea, me ha quedado claro que quieres hacer un especial de Halloween. Además, habíamos dicho que... El día 29 es verdad. Vamos a jugar a Phasmophobia. Centuya, yo te lo he dicho. Me ha hecho que me envíe el Ghostwatcher también. Que de hecho me ha pasado un vídeo que lo tengo guardado de yo Juan jugando al Ghostwatcher. Lo he visto. He visto algún clip suyo de eso. Ghostwatcher, sí, yo que he dicho. Sí. Ghostwatcher. Sí, Ghostwatcher lo has dicho bien. Está a 12 euros. Está a 12 euros. Bueno, a ver. Igual por el presupuesto puede entrar. Vean a Meléndez que vaya bien porque y pasealo rápido porque igual te cae una lluvia sí. Así fuertecilla porque esta tía es raro. Pues le echamos un ojo al Ghostwatcher. Pero eso, que el día 29 queremos jugar algo de médico. Que es sábado, pero... Coño. No, el día 29 te he dicho que quiero jugar solo a Phasmophobia porque es el día Pero ese no es el día del especial de Halloween. Pues eso es en tuya. El 29 jugamos a Phasmophobia. ¿Qué quieres jugar, Andrea, a Phasmophobia el día 29? Además, el 29... no sé si habéis visto las novedades, pero se os van a caer los huevos al suelo a todos. En tuya seguramente se las haya jugado ya. Un Silent Hill que siempre mola. El tema de Silent Hill... ¿Sabes cuál podemos hacer? Tormented Soul. Que lo tenemos ahí y no lo hemos jugado. Otro... Mi problema con Tormented Souls es que tampoco lo he jugado, tampoco sé cuánto dura. Hay una página que te dice cuánto dura los juegos. Sí, hay una página que dice cuánto dura la gente normal. Ah,
que yo no. Más gente que se ataque con los puzzles y estas cosas, ¿vale? Y Silent Hill, Dito, me pasa lo mismo. Es que yo Silent Hill quiero jugar, rollo. Quiero que sea el 1 y para adelante. O sea, como he hecho con Resident Evil, hacerlo con Silent Hill. Entonces, seguramente lo metas después de Dark Souls. Que quiero jugarme todos los Dark Souls, el Sekiro. El Bloodborne se lo va a jugar a ella porque ya me lo jugué. Sí. Y el Elden Ring. Cuando acabe todo eso, me quiero meter el Silent Hill. Yo. Todo esto con la música del Cat Quest de fondo. Te voy a decir mis planes actuales. Yo quiero terminar Cat Quest. Si puedo hacer la anual. Después, Pokémon, cuando salga, el nuevo, que lo quiero hacer entero, en lo que son mis días de directo. Sí. Que si, por ejemplo, sale Pokémon y no hemos acabado God of War, se puede posponer Pokémon, que no pasa absolutamente. Feli o quién, Silent Hill. Feli me guía en muchas cosas de mi vida. Después, me has cortado. Que leí el chat, ¿qué quiere que te diga? Después, quiero esperar a que salga el de Harry Potter, que no sé en qué, en cuándo cae. Febrero de 2023. Vale, entonces igual meto el Spider-Man 1. Y si llega Harry Potter, lo meto entre medias de Miles Morales. ¿Cómo lo ves? Veo mucho juego. Sí. ¿Mucho sí, juego? Es algo muy a largo plazo. Ya. Pero a ver. No me soluciona el problema de ahora. Voy a acabar Village. ¿Vale? Pues jugamos a Fortnite y a esta mierda. Village, espérate. Voy a hacer cálculo. Igual para el domingo lo tengo. Apunta el orden de los juegos en un papel. Aquí no se hacen esas cosas. No, si después juego algo me salga del coño. Es verdad. Si lleva Andrea un año perfectamente diciendo que quiere jugar a Crash Bandicoot y Crash Bandicoot no se asoma por aquí. Sí, lo he pensado. Ver. Pero es que llego a decirte Crash Bandicoot y creo que me echaste la habitación. A ver, el miércoles tengo Village. El domingo tengo Village. Igual para el domingo 16 lo he acabado. ¿Vale? Cat Quest 2 no sé cuánto nos quedará. O sea, estos dos días sí. Y yo creo que estos dos días también. 17 y 18 también. Me hace gracia que lo señales como si lo estuviesen viendo ellos, pero no lo están viendo. Te lo estoy diciendo a ti. O sea, sí. Literalmente esto está siendo una conversación entre nosotros pública. Ya veo. A ver, el 17 y el 18. Incluso podríamos ampliar al 19, porque si aquí no tengo Village, se puede meter Cat Quest 2 también y se acaba antes, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y ya sería tal. Cat Quest. Que por cierto. Igual para el 23 lo acabamos. Te tengo que reservar el God of War. Sí, la verdad. En fin. Y ya nos quedaría una, dos semanas. En dos semanas. Que a mí me gustaría hacerme, por ejemplo, el pase de Fortnite y el pase de Fall Guys, que pues, ahí se puede aprovechar. Pues si quieres hacer en esas dos semanas, hay que aprovechar y todos los días Fortnite o Fall Guys a tope. Sí. O los dos. Que nos apetece Fortnite, nos aburrimos, pues Fall Guys. Y eso, vamos a pasar al in-game. Y por cierto, ha ocurrido una. Oye. ¿Por qué está así? ¿Por qué está eso así? ¿Ya lo has roto? Yo no he roto nada. Y eso, ha ocurrido una desgracia, lo he contado al principio de directo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Todo lo que tenía Demon's Soul, ¿vale? Lo quería subir a YouTube. Sí, sí, yo lo he escuchado. Día a día. Ya, pero es que hay gente que ha entrado más tarde, igual por eso no sabe. Gracias por los me gusta, Gerard y Carrera. Muchas gracias por los me gusta en TikTok. Y eso, vale. Quería subir serie, ¿vale? De Demon's Souls, porque como voy a empezar Dark Souls, para que la gente pueda seguir el ritmo entero a través del canal de YouTube. O si le apetecía verse el anterior y después reenganchar con Dark Souls, perfecto también, ¿vale? Uy, no te mueras. ¿Qué desgracia ha ocurrido? La desgracia de que se han perdido los dos últimos directos de Demon's Souls. Es decir, el final. El final del juego se ha perdido en directo. Sí, amigos. Los dos últimos directos de Demon's Souls perdidos. Abandonados en el olvido. Así en que, el olvido no, la gente que lo vio claro, lo recuerda. En nuestros corazones siempre estará. Y en los clips de TikTok donde soy un puto manco de mierda. Pero ha ocurrido eso. Que no puedo resolver. O sea, me he perdido una hora de mi vida preparando miniaturas y haciendo
programaciones y títulos y tal y cual, y este día no, porque es festivo y hay que descansar tal cual, para nada, porque no están los dos últimos. Así que nada, algo se subirá a YouTube, algo miraré, pero no será eso. Demon Soul. Soy yo, tengo que darle. Sí, tienes que darle. Continúa. Quiero chocolate de Mirienda, ¿me das? Sí, este ano. Ah, y tú también. Pensaba que eras el otro perro. Pero es verdad que estábamos en el mundo de los perros ahora. Uy, espera un segundo. ¿Qué? Yo creo que soy el gato. No. ¿Cómo se cambia esto? Se estoy mirando. Era pulsando, creo que el triángulo. Pero no pulse, señora. No, que ya está, para. No está. No, pero. No vuelve, está porque vuelve. Lo he puesto para un jugador. Para. Dale. Para, estate quieto. Jeje. Te miro y te ruedo. ¡Ah! Es verdad que teníamos como el poder este de rodar y hacer un daño. ¿Qué haces ahí? ¿Te voy a esperar para hacer la misión? No, vale. Estoy haciendo un tesoro Fantastic Wow. Nivel 23, ¿qué nivel somos? 24. Cierto, los tigres. Yo quiero que el mundo sea de gatos. Este mundo es una mierda. Ah, que me pega. Se quemó. Sí, te veo puesto en lo de ayudarme y esas cosas. Es que iba a huir de eso, ¿sabes? Sangre real, despierta tu poder interior, ¿qué nos van a dar ahora? Rayo. Un rayo para ti. Es mía un rayo, pero vas a dar a mí. O sea, desde ahí, un bicho impresionante, a ver. Muy buena, Giovanni. Gracias por el me gusta. A ver, ¿le das tú o le doy yo? Dale tú, le damos tú. O sea, que quieres cuerpo. Serrano. Por cierto, estamos probando también una cosa, que es un truco que le vio a Andrea a quién fue. A Carola. A Carola, que dijo. Le preguntaron, ¿por qué estás tan bien iluminado? ¿Por qué se ve todo? Y dijo, porque he puesto todo en modo claro. Entonces hemos puesto el OBS en modo claro y eso. Y la verdad es que funciona, ¿eh? Parece que sí, ¿eh? Con la tontería parece que estamos bastante mejor iluminados que de normal. Venga, perrillo. Hostia, ¿por dónde vamos? ¿Por aquí? Ah, no, por ahí no es. ¿Qué has hecho? Coge experiencia. Por aquí es. Uy, porque salen como rayos rosas. Eso. Ah, eso hace daño. Hace daño. Quita, quita. ¡Ah! Anda, que si no es por mí. ¿Qué decías ahora? Sí, que te has quedado con un hechizo que nos vendría bien a los dos. Pero nos viene bien a los dos y lo uso para los dos.
Unos brazos huesudos. Brazos huesudos. Ah, claro, los perros han enterrado el cuerpo de este señor. Ya veo. Y vamos a ir los dos como ratas ahí. A ver esto. Nivel 25. Sombrero hechicero de fuego. Pa' ti. Si te lo quieres mirar. Y ponte la magia si quieres también. Ese, ese. Está ahí arriba. Me baja la magia. Se baja, sí. Y mírate la magia. Tienes el rayo y eso de ahí arriba, ¿qué es? Escudo peludo. ¿Me lo dejas a mí? Sí. Vale. Pues. Ahí. Gilipollas. Se sale. Ahí. Ah. Ahí. ¿Y hacemos esto? Sí, dale. Uy, ¿qué es esa bola? Ah. Vale, a esto hay que pegarlo, ¿no? Igual con magia. Dale con magia. A ver, habrá que hacer esto, ¿no? Ah, sí, se me olvida que existe esto. Hola, uno. Ven, hola, dos. Ven. Sí, yo estoy a tope de vida. Joder, me marea esto de que estemos los dos a la vez, que no somos muy distintos. No sé. Me da la sensación como que yo soy tú. No me pasa. ¿Por qué? Porque veo un pedo y sé que el pedo soy yo. Soy un pedo. No digas esas cosas. Que se puede malinterpretar. No puedo decir pedo tampoco. No es por eso. No voy por eso. ¡Hola, final! Que aparte de flatulencia tiene otra connotación. ¿Ah, sí? Claro. No sabía. Ay, me voy a morir, ¿eh? Yo rodando para intentar seguir vida. Como que no tengo maná, si lo tengo casi lleno. Muy buenas, Marilendi. ¿Qué tal? Muy ¿cómo buenas. Vamos? Aquí estamos nosotros dándole al Capco a King Cooperativo, intentando no matarnos entre nosotros, cosa que. ¡Ah! Bueno, Andrea, ya ves que pega una trampa y dice, pues me la como. Total, el tesoro que es nuestro. Que puede salir mal. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vamos? La abro yo. Cabeza espérate, de antiguo. Espérate, espérate, espérate. Quiero ver esto. ¿Me lo pongo? Te sube un montón el escudo. ¡Qué mierda esto! Así me distingo al menos. Joder, qué yo de mala hostia, feo. ¿Qué ha pasado? ¿A quién iba a pegarle? ¿Qué ha pasado? Espérate, ¿habrá algo oculto? No. Vale, este parece que tiene como otra misión. 28. Y igual podríamos igual no. Haber dormido y eso. Ah, ahora dormimos. Acabo de salir de trabajar, después de discutir con un cliente. Pues le pegamos. ¿Dónde vive el cliente ese? Hombre, pues donde viva ella. Vamos para allá y le pegamos, ya está. Ah, que eres tú yo diciendo. ¿Por qué no viene a mi Miri? Era yo no, la que no estaba yendo. Nos distinguimos perfectamente. Ahí hay un libro, ¿qué es? ¿Eso? Para reiniciar la misión, hombre. Ah,
Lo más al sur posible, pues. Que tengan cuidado, ¿eh? Que yo soy lo más peligroso del sur de la península. A ver si voy a tener que ir para allá. No lo pases tan rápido que yo no he leído. Que entremos en la cueva esta y busquemos a gente en para darle curiosidad. Esta cueva es de nivel 29, ¿eh? Nivel 23. 23. Nivel 29. Facilito. Que ponía nivel 29, coño, mira, vamos a seguir y volver a entrar. Espérate, te he dicho. Vente. Déjate. Ah. ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué nivel era? Hostia, este yo no le puedo pegar. Ah, le quemo. Este no se puede abrir aún. Parece el del Burger King, macho. ¿Quién? Tú con el casco del... ¿Por qué? Qué triste, Andrea, ¿por qué? ¿De nada está triste? No puede estar triste porque me he enseñado, le he dado tanto un pato. No, igual triste, es verdad, me ha dado puta imagen de esto. Yo creo que triste jugando. Que soy triste jugando. Lo del nivel, también es verdad, ¿eh? También. Que sí. Tiene muchos motivos para estar triste, pero no puede estar triste porque le he dado un pato. Es verdad. Uy, ¿qué es eso? Eso no es buena señal. ¡Ah! Y es que te quedas ahí en medio. No me he quedado ahí en medio. Yo no le hago daño, tú. Si soy yo el que le está atacando. Pero si le he hecho magia. Pone resistir. ¿Tenemos que resistir? Espérate, porque nos está marcando aquí. Ven, atráelo aquí, que lo voy a quemar aquí. No. Oye, ¿y atraerlo aquí que le dé la trampa? ¿Qué trampa? Sí, eso funciona. Atráelo. ¡El sarcófago tiene culo! ¡Mira el culo del sarcófago! Está gracioso. ¡Ay, no lo veo! ¡Vamos! ¡Vamos, chao! ¡Cómeme los huevos! Por cierto, pa' triste TikTok, que no tiene la categoría de Cap Quest 2. Y tengo que poner que estoy con videojuegos en general. Candicio. ¿Por qué lo pasas? Nivel 23 ni un huevo, este tiene nivel 27. Nivel 23 a mamorra, señora, si lo estamos haciendo fácil. Pero los bichos tendrían que tener el nivel que tiene la mazmorra. Anda, cúrame. Ah. Ay, me confundí. Ese no es. Bueno. No tiene mana. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida funciona así. Acabo de recordar algo malo. Adiós. ¿Qué? Lo pasas tú, ya está. Sí, sí, habíamos establecido que lo pasaba ya, yo. Ya, vale, ya está. Vale, o sea, los gatos la magia, los perros la ciencia. Los perros son científicos. Los perros tienen gafas. Inteligentes. Pues tú eres un perro mago. Porque la vida funciona así. Vale. Todos tristes. Ahora colócale la cabeza. Pero cúrame. Vale.
Si hay un combate, estoy medio muerto. Pero, ¿cómo te voy a curar si sigo sin tener mana? Ay, es verdad. Gateneo ya lo está. Hombre, si es que Gateneo ya se murió en el primero. ¿Cómo era para curar? Quedándote en el DS. Viendo cómo me ha vendido totalmente, Andrea, ¿no? No, te he salvado. Claro, después de dejarme que me muera. Está feo eso. Podrías haber huido. Ahora podemos abrir eso. Eso era lo importante. Bueno, también la misión. Cuerpo de antiguo maestro. Que te quita mucha vida, ¿no? Sí. Pero igual a ti te viene bien, míratelo. No, porque me quitaría magia, seguro. Míralo. Me quita magia y maná. Vaya. Hola. Espada de explorador. Este igual te viene bien a ti, ¿eh? Que sí, Pandora, que ya la tenemos a verte después. ¿Dónde está? Te baja un punto de ataque, pero te sube un montón la vida. Nivel 35. No, este no. Señora. Aquí hay algo más. Los dos mirando en el mismo sitio, como dos tontos, ¿eh? Ah, por aquí. Ah, no estás en coma. Ah, mira, ya. Mira, me han mejorado. Oye, pues igual me voy mirando las cosas estas. No hace falta que le pegue, vamos a salir. Pero da experiencia. Me ganas experiencia, ¿verdad? Mírate el sombrero, si quieres. A ver... No. Me baja un punto el maná. Y no te sube nada. No te compensa. Ya mira esta cueva. Ya mira esta cueva. Vale, para adentro. Cuidado con eso. Podríamos haber ido a dormir. Ah, ¿para qué? ¿Te das cuenta de que las magias que robo yo nos afectan a los dos? Sí. Así que realmente no estoy haciendo nada. Vara de fuego. La única que tengo es la de fuego. Realmente. ¿Vamos por abajo? Ten cuidado. Filo carmesí, ojo. Sí.
te sube la vida y el ataque. Tremendo. No ve a ave. Parece el de Berserk. ¡Hala! Todo limpio, todo listo. Ven. Ah, bueno, no. No tengo menos. Todo rodando como gilipollas, ¿no? La UT de bardo, ¿vale? Pues ya está. Espérate, vamos a explorar. Mazmorra completada, ya está. No, pero hay veces que hay cosas ocultas. Vamos a salir. Como haya algo oculto, verá. No corras. Me encanta. Podríamos ir a dormir. Sale de la cueva, se pone a darse de putiazo con los primeros que cruzan. Voy a dormir. Coño, mi personaje está como full chetado en comparación al tuyo, ¿no? Pues que el mío es de magia. El mío es recortaico. Ya veo. ¿Con esto se puede hablar? Por aquí hay cuevas. Voy. Baja, pues dale. Espérate que me estoy colocando. Uf. ¡Ay! Me estoy pagando. A ver, y una cosa te voy a preguntar. Todos copetos tengo. Preguntar, he dicho. Si yo soy el tanque, ¿por qué te adelantas tú, que eres la magia? La vida funciona así. No entiendo. Y después, ay, que me muero, cúrame, cúrame. Mira, caverna completada. Bueno, no, no ha puesto nada de caverna completada. Chaleco de hechicero. Me están dando cosas de fuego. Uy, ¿y esto? ¿Le doy? Ah. Soy yo, le doy yo. ¿Le doy? Por la entrada. Ah. Qué guay, qué divertido. No vayas tan rápido que no veo. Ah. Espérate un segundo, Ven. Que yo no estoy ahora mismo como para que me dé algo y me muera. Hay que ir por aquí. Coño, te he visto rápido. ¡Ojo! De nada, ¿eh? Pero si eso no lo llevo. Espérate, porque no ha salido lo de cueva completada. Vamos a salir y vemos qué onda con esto. Tiene que haber, hay algo oculto. Vete tú por arriba y yo por abajo. Habíamos salido, seguro. Bueno, ya. Gracias por avisar. Para curarnos los dos y eso. Podríamos mejorar la magia de la curación, ¿eh? ¿Cómo se mejora? Pues yendo a la tienda. O en el menú se podía. No. Ahora.
Yo voy a ir solo a curarme, ¿vale? Ok, aquí uno. Ay, no puedo porque está en combate. O sea, a ver, torrata, ¿eh? Yo voy a curarme, tío, que ven por culo. Espérate, aquí está el Sparkly este, tú. Sí. ¿Qué quieres? Ah, mira, esto es para continuar la historia, ¿vale? Vamos. Wow, son armero. Mira, y ahí tenemos para mejorar la magia, ¿no? Eso. Ni idea. Me he ido al norte por provisiones. Esto, ¿ven? No. Esto será para mejorar armas. ¡Alto! Oye, mira, ahí hay un cofre... ¡Alto! En un perro puede pasar, pero tú eres un gato. ¡Soy un gato! ¡No invade! Sí, es mi prisionero. Eres mi prisionero. No. Te jodes. Vale, que no nos deja pasar. Llave dorada. La llave dorada, tío, era un coñazo. Vale, las preguntas alrededor del muro. Hola, señora. Soy un gato. Familia con collar. En esa cueva. Por aquí, si es que por allí me hay más. Ah. Te estaba esperando y ahora no me hace esto. Y está dándole muy rápido y yo no sé lo que ha dicho. Las galletitas de perro. Hay un al sur de aquí hay sur. Un vendedor de galletitas de perro. Vamos a buscar. Cuidado los cactus. Ah, mira, ese está aquí. Ah. Pero este antes no estaba, ¿eh? Una puta mierda. Una polla. Ah, esa cueva ya. Esa que ya la hemos hecho. Fácil esto. El hueso de perro, vámonos. Oh.
Ahora. Ahora vamos a ver la galleta. Y ahora la galleta podremos pasar, ¿no? Vamos a intentarlo, a ver. Y ha dicho algo de la cueva que está ahí, vamos a mirarlo. Ha dicho que en esta cueva no hay nada. Que se llama agujero vacío. Y no me deja entrar. No, ten cuidado con los cactus. ¡Ojo! ¡Muy buenas, Axaron! ¿Qué tal? ¡Ah, Aarón! ¿Qué tal, bonito? Nosotros estamos bien, dándonos un poquito al cactus 2. Completada, hace mucho que no subimos de nivel, ¿no? ¿Tú qué tal? ¿Cómo lleva el lunes? A ver. Ahí hay una cueva que voy a ir a mirarla. Ya haremos después. Sí, a ver si total, después nos mandan a cuevas. Que tenemos que hacer para la misión, ¿sabes? Rollo, después nos manda a la cueva no sé qué para continuar con la misión. Jugando un poco al de las sofás nuevo, ojo. Ojo. Disfrútalo, nosotros no, ese, ves, no. No lo hemos catado todavía. Bueno, básicamente. Buenas, se... Chris, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En mi culete peludo, o sea, no está. Guaf. Oye, ¿y subir los catques al canal de YouTube? ¿Cómo lo verías? Sí, súbelo todo. Dale. Me ha sonado muy a la hierba de aquí de quien viva. Vos sí, ¿eh? Dale, Juan, dale. Sube los vídeos que quieras a YouTube. Diente y garra. Quiero volver al mundo de los gatos. Aquí me siento rara. Ahora no me hagáis daño, ¿eh? ¿Y dónde hay aquí para subir la magia? Las dunas, palo lejano. Encuentra las dunas palo lejano que hay cerca. Pero si es palo lejano, ¿cómo es que está cerca? Una zona será por aquí. No, tendría la flecha. Ah, ¿dónde está la flecha? No sé, antes indicaba por aquí. Ah, no hay flecha. Porque si te indica dónde están las cosas, no se la encuentra, sino ve al sitio marcado. Y... Pero vea, ahora sí hay flecha. Mira, ahí arriba, el pavo este. Tú, guardia civil. Mira, cueva para lo lejano. ¿Qué es esto, cueva? No. ¿Qué? ¿Tú qué has dicho? Tú no digas nada. Aquí el problema es que hay pinchos. A ver. Espérame. ¡Ah! Nivel 35, ¿le damos? Ya estamos. ¡Hostia, puta! ¡Qué susto! Yo había esquivado ya. A ver. ¿Ustedes piensan que son los últimos que hago aquí? ¡Ay! Y llevando a botones. Y diciendo, hostia, que bien voy. Me quiere curar. A ver, estoy esquivando, Andrea.
Que sí, está más rica, más buena, ¿no? Despierta tu poder. Esto no va a... ¡Guau, qué fuerza! Ya me ha dado. Tiene pinta que eso es para ti. Eso era aquí, ¿no? Si me pongo... ¿Os dais cuenta que yo que soy el mago, soy el que menos hechizos tiene porque Andrea quiere todos los hechizos? Pero si eso no es un hechizo, como tal. Esto está complicado, ¿eh? Porque es que estos no paran. No. Ven. Hay que mejorar esta magia. El final está muy chulo. No lo hemos jugado nunca, lo estamos jugando por primera vez. Ah. ¿Toma una salida? Bueno, pues... ¿Vamos a curarnos o qué? No, yo. Yo es que me meto los chorros esto otra vez y me muero, ¿eh? Pero es que mira, este no es como los demás. Ya. ¡Ay, claro, gilipollas! Si te metes en el otro, pues ya. Ah. Me estás juzgando, ¿verdad? ¿Por qué no te mueves? ¿Qué pasa? Estoy sacando un clic que no sale. Ah. Ven, que hay aquí un cactus malo. Vamos. Espérate, creo que por aquí es... Casco de soldado perro. Yo. No vea lo que sube eso. Pero voy a probar. Pruébatelo. Sube un montón la vida y te baja un poco el escudo. Yo me lo pondría. Así al menos se me ve la carita. Pero es que este te va a dar uno seguro, ¿eh? A veces pienso, ¿eh? Se puede seguir hacia abajo, ¿eh? A ver, esto es mala leche, ¿eh? Me lo voy a probar. Yo me quiero probar Uy. El arma nueva, ¿qué es esto? Nah. Mírate más cosas de fuego, si quieres. Ese no. Que se me baja una cosa. Pero sí. Bastones o algo de eso hay. Vara de fuego. No, te baja cosas. Me quita el 50% de la vida, ¿eh? Y te la pones. ¿Por qué? No, porque quiero comprobar. Claro, es que los dos me bajan el 50% de la vida. Realmente todo lo de magia me baja la mitad de la vida. Ya ves. Una ayuda. Que me confundí, pensaba que eras tú. Ya ves. Yo es posible que me muera ahí, ¿eh? Bueno, vamos a mi Miranda. Ah, me ha atascado. ¿Por aquí? ¿Dónde es? Por aquí abajo, señora. Pero vaya, queda claro que tiene que ser por ahí, porque la cueva era para lo lejano.
Yo pensaba que era hacer la cueva ya, pero creo que no. Es para arriba, sí. Igual no podemos ir aún, no sé. Espérate, abajo, o sea, el pavo este, ¿qué decir? De pronto se verán que en esa cueva hay una entrada secreta. Vale, igual tenemos que hacer la cueva y salir por otro lado. Porque hemos salido por el mismo lado por el que hemos entrado. ¿A ti te suena haber visto alguna otra entrada o salida? Sí. Mira, por aquí, ven. Pues ya está. Te ruego. Pero espérate que hay pincho. Cuidado con los carros. Vale, hemos salido por aquí. Es la cueva para los secos. Para los lejanos, no para los secos. Aquí para curar. Espérate que estoy. ¿Por qué te has vuelto a curar? Porque me ha dado con un cacto. Venga, Chris, que vaya bien. Muchas gracias por pasarte, guapísimo. Lugar de excavación. Es que, mira, la flecha va como... sigue siendo para allá. Que por aquí no es, tampoco. Hostia puta. No pensaba que hiciesen tanto daño esas mierdas. Vamos a tener que volver a la cueva. Bueno, y salir otra vez por allí. Es algo de menos. Es que yo creo que para seguir la misión es otra cosa, que esto es para después. De nada. El botón. Es como que de nada, si he salido yo. No, porque te estabas comiendo todos los golpes. Pero o sea, le he dado yo a salir, ¿no? No. Me he confundido el personaje otra vez. Sí. Ya ves. Aquí es. Ve cómo era por aquí. De un palo lejano. Oh, la música, qué chulo. Samurai. Perrito caliente con cebolla caramelizada. Me gusta esa comparación. Pues yo debería. A ver, curado. Para asistear aquí. No, pero de todas formas ya no vamos a pelear más con este, supongo. Contento. Ay. ¿Qué cojones? Esto es para volver al otro mundo. Ah, no. No, no te pongas a pelear, que no tengo vida acá. No.
¿Qué va? Enzarpado de conocerte. Ay. Oh, pues está guapa la música de, este, de esta sí, parte. Sí, sí. De Wauhauser. Mejorar vuestro perrito caliente. A ver, yo me mejoraría esto. En caso de mejorar algo. Vale. Lo digo por... Yo con esta voy bien. ¿Y te va mejor? No, pues con esta sí tal cual voy bien. ¿Por qué? Pues yo qué sé, igual aparece otra mejor, igual... Se mejora y yo sola. Lo que quiero... hacer es mejorar la magia. ¿No será aquí también? No, esto es para las armas solo. Ah. A ver, la magia. Sí, que muy bien. La magia tiene que ser un templo, pero es que no veo templo. A ver, es que en el mundo perrito igual el templo es distinto que en el mundo gatito, ¿entiendes? Oye, misión secundaria, creo, ¿no? Nivel 30, vale. Gungan Amadeu. Wow, Fidente. Vale. Vaya, que hay que cargarse a los bichos que hay alrededor de las rocas, porque hay un pavo ahí. Vale. Eso para ti. Yo no soy un perro, yo no sé ladrar. Pues a ver voy si a, me... Voy a mimir, Pues a ver si me acuerdo. Pero no mime. ¿Para qué? Para guardar. A ver, ¿ya has guardado tú? A ver, literalmente ha dicho, seguramente hayas cogido la más peligrosa. ¿Cuál es la única que tiene un montón de bichos alrededor? Probamos primero estas cosas. Ah, lo loco. Cuidado con los cactus, que yo ya me he comido unos pocos. ¿Qué quiere? Falsificado. Los dos cascos son maravillosos. Haré que volver al Wolfgang Amadeus. Tenía que mimir. Oh. Sombrero de bardo. Me lo miro. Sí, sí.
Míratelo, míratelo. Amigo de Perón, pecho 1. ¡Ojo! Pero eso, mírate esto. Me sube la vida y me baja un poco la magia. Yo me lo pondría. Mira qué refachero voy. Míralo. ¿Hacemos la siguiente de este o...? ¿O nos esperamos? Nivel 32. Ah, dale. Ay. Y de botón. Escoltar a un perro. No me gustan las misiones de escolta. Pero ¿por bueno. qué? ¿Por qué? Porque igual tardas mucho, vas muy lento. ¿Qué hora es, por cierto? Las 7 y 12. Vale. Que hoy el directo tiene que acabar un poco antes, eso no lo he comentado en ningún momento. Porque Andrea tiene que hacer, bueno, mañana tiene una analítica, entonces pues tenemos que cenar antes, en fin, toda la vaina, ya os imagináis. Y mis mirantes también. Aunque eso es relativo. Eso es relativo, no lo va a hacer, ¿eh? Que estoy viendo la Twitch Capcom Majichi. Majichi tiene un horario. Majichi ha arrancado directo a las 5 de la tarde. Sí, pero eso era para otra cosa. Ay, perdone, le intenté pegar, no sabía que era de lo bueno. De hecho, es al que teníamos que proteger. O sea, hasta las pegan, las quería pegar a nuestra escolta. A los que tenemos que escoltar. Sí. Tírale, que se nos va. Pero sí. Gatibaldi. Si no hemos escoltado una puta mierda, si es que ha venido corriendo. Bueno, pero me gusta que la misión de escolta sea así. Traje de bardo. Porque muy buena, Luca, que te he visto entrar en TikTok. Y siempre que entra alguien que conozco, pues hay que saludar. Pruébatelo a ver. Me baja la magia. Hombre, es que mira, mira, es que mira, 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 qué facherito. ¿Qué hacemos? A ver, podemos hacer la siguiente, 35. O podemos continuar con la historia. ¿Qué no es por aquí? No, pero tío, mira esto. Ah, pues hacemos este si quieres. Vente, Hola, vos. Hola, final. Hi. Quería curarme y me confundí de botón. Bueno, pero ya. Prueba completada y hemos subido de nivel. No voy a decir de qué hechicero es, porque me vas a hacer la rima. Ya lo he hecho, ¿no?
Por si acaso. Secundaria 37. Mira, ahora sí hay que ir allí. Ah, oh, coño, que era yo. Estaba mirando donde teníamos que ir y no me he dado cuenta de dónde estaba. Pues vamos, ¿no? Y tenemos para curar al Gina, vamos a entrar. Sí. No me va a poder rodar porque lo hemos hecho a la vez. ¡Ey! Creo que lo vendo ya está dentro. Pues le metemos. Venga, tráemelo aquí. Wow. Vamos a pegar a la snitch esta de tenía. Música de Zelda. Ah, menos. Esto no se podrá tocar aún. Vamos a este. Creo que no ha sido muy worth it. Cuando se pone escudo no debemos darle. A no ser que queramos recuperar más y cuando se quita es cuando hay que darle. Yo estoy medio muerto, ¿Y qué te crees que yo no? Pero tú tienes la magia de curar, señora. Ya. Esto me confundo, ¿verdad? No estoy gastando magia, simplemente estoy
recuperando. Subidón, la ha pegado eso a tu espada, ¿no? Pero esa no es mi espada, quiero mirarla. No. Mi espada es esto. ¿Para dónde? Llega una granjera, come algo. No tenemos chocolatina, hay que abrir ya las tabletas. Buenas tardes, por cierto. Muy buenas. Hay que buscar lo que me dijiste tú de poner cosas que suenen, sí, y esas cosas. Que te busque meme. Porque ya me he dado cuenta ahora, vaya. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el lunes, Jigun? ¿Checho? ¿Está derretido? No mucho. Quiero un pachito. A mi linda. Espérate que estoy comiendo. Con tu novio. Para que cargue. Voy a tener que hablar con Iker Casillas, ¿eh? A ver si te han hackeado la cuenta de Twitch el mismo que se la hackeó a él. Por cierto, ¿están repartidos ya el paquete? Es verdad, Chechu, actualización del paquete, ¿cómo ha ido eso? Chichu. ¿Te ha llegado o no te ha llegado? Qué jodida. Aquí no tenemos problemas, Andrea. Ni me han llamado. Joder. Ya veo que pinta bien. Capucha de ninja, mi aurado. Igual te viene bien a ti, mírate si quieres. Me sube la magia, pero me baja la vida. Pero ahora me queda así. Pues no veas, está. Va bien a RMV, ¿no? Me han dicho. MRV. Porque hemos ido los dos. Porque no hay otro camino. Sí, había otro. Estaba bloqueado ese. Ah, vale.
Me morí, ¿eh? Sí, lo sé. Ah, espérate, lo que voy a poner, la dirección es incorrecta. En vez de no se ha podido contactar, incorrecta vuestra asistencia. MRS. O sea, la dirección ahora es incorrecta. Ayer... Oye, ¿cómo has revivido eso? No sé, la vida. Ayer no se ha podido llegar, hoy es incorrecta. Es como la vez esta que nos ponía que no, que nuestra calle no era accesible. Totalmente. Es como, esta calle no es accesible, no es una vía pública, no es accesible. Yo, bueno, pues tú me dirás, ¿no? Espérate, ven. Antes de ir para allá... Que yo estoy jodida, tú no tanto, pero yo estoy jodida. Yo de hecho me voy a poner a tope casi. Ay, tengo hipo. Hablas con Kevin Alejandro de Amazon. El pobre, ya ves tú. Le llegarán 20 llamadas de ese estilo, ¿eh? No saldréis vivo de aquí ni hollando. Hombre, hay alguien que no tiene apenas vida. ¿Qué pasa? Es la primera muerte. Vamos a mimi. Bueno, de todas formas... ¡Ay! Ah, no, es desde el principio. Pero la cueva la tenemos ya lista, ¿no? Sí. Hay que decir que es tirar para allá y ya está, que no hay que hacer... Sí, sí. Que no entras de la MRV... Ya, sí, a ver. Sí, el tema... Sí, el último que tiene problema es, o sea, ¿dónde va? A coger la experiencia esta que hay aquí de gratis. Al final el problema es eso, que... Pero realmente yo es que he tenido problemas con todos. O sea, sí. Con MRV, con el Correos Express, CTT. Con CTT, o sea... Es... El problema es la gente que trabaja, tío. Muchas veces... No lo pases tan... Pero si es que ya lo hemos leído, si es lo mismo de antes. Ya. Que ya entiendo que tenga unas condiciones de mierda, pero mucho es que yo qué sé, tío, llega un punto en el que dices, tío. Hay límites, ¿sabes? Es como yo también tengo mis derechos, tengo mis mierdas, tengo mis movidas. Morir. Que no puedo rodar nada, estoy congelada. ¡Ja! Volví a la vida, perro. No, me morí yo. He intentado lanzarte un hechizo de protección desde otra tumba, pero no, no funciona así. Ahí va. Sí. Muy buenas, Melen. Pues mira, aquí seguimos. Acabamos de darle a este pal pelo. Y creo que vamos a conseguir el segundo... Rajajaja.
¿O no? No me claves la zarpa, ven aquí, que te reviento, padre. Payaso. Que nos han engañado, que nos han engañado. Ya veo, ya. Que en esta cueva hay algo oculto. Sí. Se acerca vuestro final. Si os quedéis demasiado, os quemará la salchicha. Me parece una buena reflexión final. Melen, hoy el bot va a regular. Así que si lo pones otra vez, pues igual lo hace, igual no. A mí antes me ha hecho una segunda. ¿No estabas leyendo? No. Yo sí. A ver, me ha dicho que no estaba. Bueno, hazme un resumen, ¿qué ha pasado? Básicamente que hemos llegado a tiempo y que a ver si hemos conseguido que no se salga con la suya. Vale. Y voy a ir un segundito al baño, ¿vale? Ok. Entonces también muy malestar. Mira, está en el baño, te cojo y te rodeo así. Wow, 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 también te ruedo y me ruedo como los perros que soy. Hostia, yo. En verdad, ese perro está esto cansado, o sea, ahora me apetece estar en una siesta. Y eso, antes para sacar un clip le ha costado al Nightbot, ¿eh? Le he dado a exclamación clip. An error ocurre, igual que ahora. Así que nada, hoy no quiere trabajar el bot. Por cierto, voy a pasar al tweet. El tweet. Que hoy he hecho una cosa distinta. Hoy lo subió antes y he dicho, oye, mira, que empezaban 20 minutillos. Que os vayáis preparando y eso. A ver si así funcionaba un poquillo mejor. También os digo, no creo que estemos mucho más raro en directo. Porque Andrea creo que tiene que cenar para 8 o así. Pues como mañana tiene la analítica. Así que nada. Lo que estemos, pues estaremos. Mañana jugamos también a Cat Quest 2. Y mañana... Uf, es que claro, mañana después de la analítica tenemos que ir a hacer la compra de la semana porque no la hemos hecho todavía. Tenemos que ir... Yo tengo gimnasio a las 2:30 porque no había otra hora. O sea, es que era así, como a las 2:30. Bueno, nada, que nos vamos a hacer a las 2:30 de la tarde. Y después de las 2:30... ¿Qué tal el gimnasio? Pues bastante guay. Es bueno, a ver. Es divertido, te quiero decir. Mi problema con el gimnasio generalmente es que me aburría de hacer siempre lo mismo. Y aquí, quieras o no, como cada 2 semanas cambian la coreografía a hacer. De hecho, es que mañana pillo coreografía nueva, que hay que golpear con los codos o no sé qué movida. Vaya, mañana me explicarán cómo va la cosa. Pero eso. Como vamos cambiando, pues yo qué sé, creo que no se me va a hacer tan pesado como normalmente ir al gimnasio. Normalmente ir al gimnasio era como, bueno, pues aquí estamos, ¿qué hacemos? ¿Qué toca hoy? ¿Pierna? Pues pierna. Mañana brazo, pues brazo y ya está. Hijo, al final no sé, se me hacía monótono. Pero esto como va cambiando, pues yo creo que me va a molar más. Yo creo que me va a ir mejor. Pero por ahora voy bien. No tengo agujetas, me lo paso bien. Tal, además tiene una cosa que está muy guapa. Que es que tienes como una clasificación, ¿vale? Entonces, cuando tú vas, te miran. El propio saco tiene unos sensores que te miden la fuerza con la que golpeas. El punto, digamos, donde golpeas. Para ver si eres más preciso, menos preciso, tal. Y te hacen como una media, ¿vale? O sea, si golpeas fuerte, preciso y llevando bien el ritmo, te da una puntuación alta. Entonces hay como una clasificación de la clase
rollo, este es el que mejor ha llevado el ritmo, más fuerte ha pegado y más preciso así a la hora de golpear el saco. Entonces como que hay pique, como que es divertido. Y cuando vaya Andrea, pues seguramente hagamos pique de ver quién gana quién. Hola. Que de hecho en la clase de prueba... Hablando de paquetes. Mira el mío. El nuestro llega el día 13, que no sé en qué cae. Agárrame la que me crece, el miércoles. El miércoles, pues llega el miércoles. No, espérate, ¿hoy es lunes? Lunes 10. El jueves. El jueves, vale. El paquete de lo de Halloween, ¿no? Sí. Bueno, y demás cosas. A ver, ¿misión principal o miramos esta secundaria? Secundaria, 35 puede estar. Date igual. Ay. Bueno, uno dice Gatibaldi, otro es Wolfgang Amadeus. Es con ella, vale. Espera, vamos a ver. Con que mi miese ya estaba bien. Vale. Todos tienen arco. Ah, claro, porque son una banda de bardo. Está gracioso, está bien. ¿Guau cuerdo? Sí. Yo soy más de miau cuerdo. Ay, que me estoy pegando, sí, polla, estaba... ¿Qué decía yo? Como que tarda mucho en morirse. Y no estaba dando a pegar. Bien. Ni que fuese esto una perrera. Un poco sí. Estáis todos arrestados. Están para arriba. ¿Quién es? Ah. Gatibaldi era un gato. No te lo esperaba, ¿eh? Tremenda sorpresa, ¿eh? Estaba clarísimo, vaya. Hay que pegarle al bulto ese... Al terrier de se mierda. Se Oye, pero mi lento, ¿este juego te lo ha llegado a pasar o estás todavía en él? Por cierto, Checho, no sé si seguirás por aquí, pero hemos estado hablando antes de que muy probablemente en esta semana me acabe el Village. Y no quiero empezar ningún juego de historia hasta el Ragnarok. Espera, ven aquí. Entonces muy probablemente metamos más días de Fall Guy y de Fortnite. Rollo, si quieres subir el pase de los dos, pues los dos juntos y ya está. Esto es justo en el final. Estoy. Vale, oye, pues entonces lo tendrás medio listo ya, ¿no? Entonces todo esto te lo habrás jugado y todo. Vale. Loud de bardo. Si quieres, mírate la hora. Que llevas todo de bardo. Melmeta dice, pero en el 2 hay muchas cosas nivel 200 y más XD. Oh, bueno. A ver, al final ten en cuenta que nosotros cuando acabemos Village vamos a meter muchos días de Cat Quest 2. Sí. Que quiero pensar que nos lo podemos acabar en 2 semanas. Sí, te viene bien.
Oh, qué chulo. Y suena, suena música. Sí, lo escucho, lo escucho. Llegué primero. A mí no me hace falta Mimi. Yo estoy fresca como una lechuga. Llegamos para la principal, 40. ¿Qué hora es? Menos 20. Vale. Pues igual hacemos esta y ya está. Bueno, vamos a ver. Ya vamos bien. Yo no veo lupus. Hola. La unidad canina. Con un perrito caliente con wasabi. Estos igual sí que nos suben la magia, la unidad de los caninos. No sé, tiene que son los hechiceros más poderosos. Pero nos están buscando para darnos putiazos. ¡Hala! A tomar por culo. Tan poderoso no era, ¿eh? Por la madre del ketchup. Muy buena, Dieguito. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ay. Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido hoy el día, Dieguito? Con todo el tema de la feria y eso, yo no me cambiaría. Yo no me metería a la hostelería ahora, la verdad. Y por cierto, ¿cómo le va a Moca? Como se nota que no ves a Diego, ¿eh? Odiando la feria, normal. Y que mi jefe de cocina está de vacaciones. Buen momento para echarse de vacaciones. Tenemos que ir por el desierto de Guauájara, coño. Moca está en modo exploración. Moca. ¿Es un gatito nuevo? Sí. Oh. Dice Diego que te gustará mucho cuando la conozcas. Sí, tengo que... ¿Eso por dónde? ¿Por Twitter? Lo sube a Instagram. Instagram, vale. Twitter. Es que últimamente tampoco es que llega gran cosa. Estoy full dibujo, full... Está full dibujo, full Twitchka. También. Full tortilla, full intentar no morirme. El último punto quizás sea el más importante. ¿Cómo va? Bueno, a ver, bien, o sea, a ver, nos ha salido... ¿Hacemos? Sí, dale. Nos ha salido una cosa muy chula, que tengo que ponerme a prepararla. Ay. Le hemos dado los dos a la vez. Sí. Andrés ha puesto con infección de riñón, que la semana pasada estuvimos en el hospital. ¿La semana pasada o la anterior? Ya no me acuerdo. Pero mañana me controlan a ver si va todo bien. Y mañana pues tiene analítica para ver que todo vaya correctamente. A ver si todo va chicken teriyaki, ¿no? Sí. Hola, final. Oye, esto es como muy chusta, ¿no? No hables. Yo pensando, la hora final va a ser la hostia y tú diciendo, esto es como muy chusta, ¿no? Ya la has gafado. Es que esto se da mucho. Yo creo que para también es verdad que la cueva es nivel 30, nosotros somos nivel 38 ya. Pues yo me muero, ¿eh? Ay, no vengas, que me estoy curando. No vengas, que me da vergüenza. ¡Prueba completada! El día de lujo que subamos de nivel, también te digo, ¿eh? Y estamos ahí casi casi, ¿eh? Yo he sufrido varias piedras y no se lo recomiendo a nadie. Es que este es el Cat Quest 2, Diego, no es el 1. El 1 no se puede para varios, el 2 sí.
A ver si subimos de nivel prontito y no me muero. Además, en el 2 han metido más cosillas que... Han metido un perro de mierda. Está chulo. Sí, pero yo qué sé, han metido a los bardos, han metido... cosas que están guapas. Eso sí. Tira, tira. Aquí hay otro juego. 32. Para adentro. Han metido más trampas, han metido otro tipo de trampas. Han metido cosillas que están... Está muy bien. Va. Es un poco más caótico esto de la segunda de los dos jugadores. También tengo que decirlo. Todos los juegos multijugadores son más, acaban siendo más caóticos, es normal. Por aquí se puede ir por algún lado, no sé. Mira, por aquí. Cuando eso vamos, ¿vale? Claro, es que igual me podrías ayudar en el combate. Ven, vente. Es un embozo de ninja en mi aurado. Si quieres mirarte. Es que yo iba a mirarme. Es que no, que lo vamos al final, ¿no? Lo miraste, pero dijiste, no me compensa, no me lo pongo. Y nah, no, no te compensa. No me compensa. Una vez más, gracias por ayudarme en combate. He ido a por cosas. Para los dos. Me gusta muchísimo que cada vez que ataque como bardo suena un instrumento de guitarra como ring con este fin. Me acabo de levantar de la siesta. Ojo. Las mejores siestas. La ruleta rusa de la siesta. Cuidado. Entonces la tarde bien, ¿no? Te iba a preguntar qué tal la tarde, pero si te acabas de levantar de la siesta. Espérame, pues, coño. Que esto ahora es súper complicado. Espera, ven. ¿Qué tal? ¿Cómo va el gym? Pues bien. O sea, ya tuve la primera sesión del mes. Tira. Y me fue bastante bien. O sea, no tengo agujetas, me lo pasé bien, disfruté. Mañana tengo la siguiente, pero mañana tengo que ir a las 2:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque no había otra hora. Así que... Sí, había otra hora, pero... Sí, había otra hora, pero... De hecho, había otra hora que tenía pillada, que estaba súper bien, pero claro. Andrea me dijo, es que tengo analíticas ahora. Y es como, pues nada. Pues tendré que ir a las 2:30 de la tarde para acompañarte a la analítica. ¿Qué vamos a hacer? Y para hacer la cosa. Que por cierto, ahora que había entrado más gente, sí, ya lo vuelvo a comentar, ¿vale? Se lo ha comentado todo el mundo esta tarde, pero es que soy un desgraciado de la vida. Que tenía yo ya en mente. Andrea, ¿y tú cómo sigues? Bueno, ahí voy. Mañana me hacen analítica a ver si va todo bien. Pero mejor, en general me... ¿Esta es? Sí, es de magia. Pues míratela tú. Sí, dale. Ponte esa mierda. ¿Por qué te has puesto también la parte de abajo? Para ir combinado porque también me subía. No, la parte de abajo te bajaba. Espérate, no vayas tan rápido. Y eso, voy a contar otra vez. El porque soy un desgraciado de la vida. Resulta que, como dentro de poco... Ojo,
El sombrero de bardo te ha subido, por si quieres. Sí, ahora lo miro. Voy a empezar Dark Souls porque voy a acabar el Village en nada, pero me baja todo. Vale. Seguramente para el domingo acabe el Village. Entonces, como yo, me voy a ir subiendo el Demon Souls que ya jugué en directo en Twitch. Y así pues la gente puede vérselo si quiere y... Me voy a morir, ¿eh? Como todo el mundo, ¿verdad? Uf. Puede vérselo si quiere y tal. Y ya pues, yo qué sé, si a alguien le mola el lore del Dark Souls, como el Demon Soul es justo el anterior, pues puede decir yo. Me lo veo de ti, ¿sabes? Que lo estoy viendo por Twitch. O yo qué sé, me lo veo de ti. Y me entero de que estás en Twitch, Andrea. Es que me morí. Ah, que te has muerto tú. Claro. Anda la puta. Que no me había dado cuenta. Desde aquí, a ver. Bueno. ¿Quieres que lo dejemos ya? Ah, yo por mí no, yo por mí iría. Sí, es que son 52 y tengo que cenar a las 8. Ah, bueno, pues entonces sí lo dejamos. Pero eso, lo cuento. Quería subir el Demon Souls al canal de YouTube. Me he puesto a preparar la miniatura. He ido poniendo todo directo con un título así chulo. Le he puesto en orden, tal cual. Y cuando he llegado a los dos últimos directos, resulta que no estaban. Que han desaparecido. Así que no sé qué hacer. Estoy pensando en si jugar el Demon Souls otra vez en directo. En Twitch, aunque me lo jugué en enero de este año, quiero decir, sería jugármelo dos veces en el mismo año, o qué hace con mi vida, no lo sé. Pero me ha fastidiado un poco, porque es como, y yo, tío, con lo guapo que estaría tenerlo, tal. Así que nada, y lo y que... De en Twitch, eso ya está borrado 100%, ¿no? En Twitch están, creo que dos semanas, los directos. Me lo pasé en enero. Bueno, miento, en marzo. Ya veo, ya. Y lo que vamos a hacer es, esta semana, el miércoles, sube el último de Cat Quest, de Stray. Y lo que vamos a hacer es ir subiendo las series que acabemos, rollo. El Cat Quest 1, lo más seguro es que lo subamos. Resident Evil, voy a mirar si están todos, que yo quiero pensar que sí. Y igual subo todo Resident Evil así, guaca, al canal. Así que eso también lo hacemos porque quiero ver si con el tema de subir más vídeos, pues YouTube dice, oye, que están subiendo más vídeos, voy a darle más caña y quiero intentar llegar a los 1000 suscriptores antes de acabar el año. Pero bueno, YouTube es YouTube, Twitch es Twitch. Hasta aquí el directo de hoy, muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde para continuar. A las 6 de la tarde. Mira, me cago en la puta madre que nos parió cambiando las horas, ¿eh? Pero ha venido bien. Ha venido bien, pero... Te tienes que cambiar el chip. Sí, porque es que hoy a las 4 y media ya estaba preparando el directo. Y después he pensado, coño, qué raro que no suene la alarma para preparar el directo. Y es como, claro, si es que las tiene una hora más tarde, porque el directo empieza una hora más tarde. ¿Para qué quiere la alarma ahí? Pero nada, chicos, nos vemos mañana a las 6 de la tarde para jugar a Cat Quest 2. Que vaya bien. Adiós.
Porque eso además me daba mucha rabia, por ejemplo, en Play. Porque a lo mejor, yo qué sé, estaba un juego tal y me apetecía meterme en otro, pero sin chapar el anterior, y era como, no, hay que chaparlo. Y es como, ¿te puedes relajar? Es igual claro. que cuando se apaga la consola de golpe por algún problema eléctrico, por lo que sea, la apagas de golpe. En Xbox es como, al toque mi rey, continúa de donde se había quedado, y en Play le falta mandarte una denuncia a tu puta casa de, ¿qué cojones acabas de hacer? Tú sabes que me puedo morir, en plan, te estás cargando el sistema. Y yo, pues, bueno, tranquilo. Me recuerda, hombre, Play me recuerda cuando se apaga la consola, aposta o no aposta, de golpe, a... ¿Os acordáis cómo se llamaba el topo del Animal Crossing que cuando apagabas sin guardar o hacías alguna trama de estas de cambio de hora de la consola, aparecía en la puerta de tu casa excavando y se cagaba en tu puta madre? El Topo Monty. Yo puedo el decir, Topo Monty, ahí está. Puedo decir, tío, que nunca he jugado a un Animal Crossing en la vida. Buah, jamás. Pues es que era, vamos, yo cada vez que hacía el truco en su momento en la Nintendo DS de adelantar y atrasar la consola como 100 años para todo el dinero que habían metido en el banco